Una importante reunión para analizar y abordar el caso de antivirus que afectó a una mujer de 42 años de edad que se habría contagiado en las proximidades del río Cruz en la Araquete fue el que llevó a cabo la Autoridad Sanitaria de la Seremía de Salud, junto a la Dirección de Salud Municipal y los vecinos del sector El Cajón. En este encuentro se acordó realizar cuatro acciones concretas. Por un lado, este fin de semana se instalarán trampas para cazar roedores colilargos, se hará una derratización al río, operativo de extracción de basura y se educará a la población. Acerca del manejo de las basuras domiciliarias. Bueno, nosotros siempre hemos tratado de luchar que los veraneantes no estén acampando porque no tenemos los servicios básicos. Eh, no cumple con los requisitos el terreno. No es para acampar. Pero siempre tenemos problemas. Nos tratan muy mal, con grosería. Y al final ya bajamos los brazos y los dejamos que ellos se queden ahí corriendo el riesgo. Y ahora lamentando un virus ANTA que tenemos una vecina muy grave en el hospital de Concepción. Los vecinos están súper preocupados igual del tema, por lo tanto tratemos de todos de cooperar en esto y la autoridad sanitaria va a efectuar eh, dentro del fin de semana un trampeo para ver si en el lugar existe. Realmente el ratón corilargo, y a lo cual en la próxima semana estaremos con una respuesta negativa o positiva del caso. Tenemos que enseñarles a la gente a cómo digamos, manejar, sobre todo, sus extracciones de basura. Y vamos a iniciar una campaña de derratización con todos los vecinos. En la ocasión se recomendó no consumir frutos silvestres, por ejemplo, la mora, así como también no ingerir agua de pozos, vertientes o punteras sin hervir. Ya que el sector reúne las condiciones para la presencia del ratón y largo, finalmente desde la Unidad de Medio Ambiente se indicó que este tipo de reuniones se replicarán en otros sectores de la comuna de Arauco.